Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí andamos con una vez con más con Candy Vlogs. De veras, Candy, ya tiene rato que no ha subido videos. ¿Cómo has estado? ¿Y tu trancazo cómo sigue? ¿Por qué te mira rojo todavía? Michuela, buenos días. Estás enojada, creo. Estoy enojada ahorita. No es como un buen momento. ¿Qué le hiciste, amigo? La lavadora está. Ya la desconchiflaste. ¡Lava mano! Yo apenas lavé con Yaris. ¿La ve cuándo? Ayer. Todo el día estuvimos lavando ropa. A lavadora y a mano. Y tú tienes automática esa de volar, agarra esa. ¿Y por qué no vamos a tomar? ¡Paquito! No estamos listos para un video. Mira, ¿y qué estás haciendo, amigo? Grabando. ¿Por qué no? Porque tenía ganas de verte, ya te extrañaba ya. Ya, dicen que cuando uno se junta y se casa, ya no anda con las amistades. Pues te equivocas, porque yo te voy a seguir viendo. ¿Y cómo es eso? ¿Eh? ¿Qué pasa? Te espero acá, entonces. Te espero acá, bota acá la maca. Así está la cosa, racita. Buenos días, ¿cómo están todos por allá en sus casitas? Espero que estén bien. Ya miraron que estoy aquí en la casa de Candy, lo cual ahorita no quiere que lo grabe mucho porque anda con la ropa allá y lo agarré nada más de sorpresa. Así que voy a esperar a que se desocupe un poquito para grabar con él, ya que tengo harto rato que no grabo con este guachi, canijo. Así que pues, miren, lo encontré bien, pero bien ocupado, ya que ahorita en la casa andan haciendo la tole. Yari se quedó haciendo el almuerzo y pues yo aproveché el tiempo para visitar a este amigo. ¿Cómo está, papi? Bien. Ven, vamos para acá, por la sombra, está bien caliente. No, está bien caliente, es porque... Últimamente, ahorita como que el sol se está poniendo muy, pero muy caliente, la neta. Fuimos apenas a... Ah, mira, está chido tu sillón. Mira, miren qué sillón tiene este cuache. Mira. No. ¿Es para dos, va que sí? Sí. Y nos podemos sentar los dos. ¿Qué cuesta un sillón de este, Candy? Ven para acá. Mira nomás qué chulada de sillón. Como aquí nos podemos abrazar, ¿va? Que sí. Y sí. Empiernar también. Ay, gordo. Va a ser que me deje mi mujer. ¿Y cómo andas? Candy. Mándeme, hijo. Todavía nomás le creo, gallo. ¿De qué? ¿Qué te casas? Ya estoy juntado. Ya no soy solteroski, ya no la canto, ya antes la cantaba. A ver, dame una pequeña. Hay veces que uno no mira las cosas hasta que la gente no se lo dice. Tú eres bien observativo y eres bueno para hablar. Sí. ¿Cómo me has mirado últimamente desde que ya me junté? Sé sincero. Mira, espérate, cuéntame. Me tienes... Quiero que exprésate bien. Me tienes medio greñuda por todo el tiempo de que sí. Pero, pues, cuando uno halla la felicidad, mijo, pues eres más contento. Pues, pero paso desvelado. Pues como dice la cubana, anda comiendo quesadilla. Es que se va la luz y el aire acondicionado no sirve. ¿Cómo que no sirve? Amigo, es un decir. No, para engañar a la gente. Sí, todo el tiempo se va. Pero... ¿Qué te iba yo a decir? Y por eso puedes decirme cómo me has mirado últimamente ya desde que me junté. Mira, es que me he apartado, he cambiado, sigo siendo el mismo. No, yo te parto, pues. Tú sabes, yo no soy la amiga de la pedo. El amigo del pedo. ¿Pero cómo no? Pues no, pues aquí está. No, tú eres el que no te deja. Va a ir a hacer un turn up. Ir a... Oh my god. Chiquito de siete. No le crean, es mentira. Última, mira, lo que se ha cambiado, que pues ahorita desde que yo me empecé, que me junté con Yaris, pues ya no estoy mucho con las amistades. Aparte de que antes era más como más apartado. ¿Saben qué estoy viendo? Que miren, me está saliendo mucho mi bigote y como que ya me estoy como descuidado un poco, lo cual tengo que arreglarme. Ah, pero hoy este día les dije que estaba haciendo todo el día en la casa, así que no pude grabar allá porque pues está grabando la doña, así que no tiene chiste que estemos grabando los dos. Voy a estar que convine un rato a ver a Cándido, a ver qué está haciendo. Ya tenía rato que no lo miraba. Y les voy a decir por qué vine a verlo. Porque hace ratito estaba allá en la casa almorzando, que voy a almorzar. Y me puse a ver un video de Candy Vlogs. Y dije yo, ¿con qué tengo rato que no voy a grabar con Candy? Y pues decidí venir a visitarlo, nomás así. Así que no fue planeado, nomás dije, le voy a caer allá y si me deja grabar, lo grabo. Por eso, ahorita que empecé a grabarlo, como que se puso como que no quería que lo grabara porque le daba pena. Pero ya lo conocen, cómo después se suelta. Así que ahorita nada más vamos a esperar que acabe de poner su ropa ya, porque está poniendo la ropa en la lavadora. Y vamos a hacer una pequeña platicada.
Mientras tanto, sean bienvenidos, ya saben, muchísimas gracias por estar apoyándome en mis videos. Últimamente hemos tenido muy buenas vistas y todo gracias a ustedes. En verdad se los agradezco de todo, pero de todo corazón. No se les olvide comentar y suscribirse y compartir los videos. Así que para que cada vez que yo suba un videito, ahí les marque ahí la notificación para que ustedes puedan verlo. Claro. Y luego pues, Candy, ¿cómo andas? ¿Ya me acabas? Vente para acá, estoy muy solo, madre mía, estar solito. Últimamente como que ya no me siento gustando solo. Ya necesito tener un compañero o compañera. Es muy exótico, está chido tu mayone. Déjame decirte, booty popping y todo, nalguita. Estás bueno. Me estoy poniendo bien bueno. Hoy comencé la dieta con el Fitness Marshalls. A todos los descubridores, recuerden si quieren hacer una zumbiza, el Fitness Marshall es el bueno. Ahora empezaste a hacer la dieta ahora. Yo no, también voy a hacer ejercicio porque ya llevo el domingo. Me estoy poniendo bien gordo. Bien gordo, mira. Ah, pero tú por la medicina, por las veces que te ponían. Pero ya estoy dejando todo para ponerme, pues como dice uno, bien mamazota. ¿Y por qué te quieres poner bueno? ¡Ay, chulo! Es porque como tú te sientes solito, pues... ¿Tú ya no quieres estar solo ya? No, no, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿De veras tú estabas juntado un tiempo, ma? Sí. ¿Con qué mujer? ¿En serio vas a decir que con una mujer? Pues déjame decirte. Oh my god, la felicidad. No, pero. ¿A ti qué te gustan, las mujeres o los hombres? Esa la pregunta es necia, porque. Ok. Miren, ahorita hay nuevos suscriptores en mi canal, ya que no conocen a Candy. Miren, Candy, él es tío mío, bueno, es medio tío, medio hermano de mi jefe. ¿Y tu tía? Mi tía. Bueno, tío, con tía, eso está diciendo que sí. Él es. Homosexual. Porque okay, él es homosexual, así que... ¿Eres sexual? ¿No lo sé? Sí, es... chocalado. ¿Así se le llama, no? ¿Más chocalado? Ok. No. Sí, sí, pero el rayo no se la manda a duda. Yo oigo que dicen macho calado, pero no sé qué sea. Pero bueno. Porque es macho. Pero es más hombre que nada, ¿no? Puñal. El puñal es el cuchillo. Entonces no es lo mismo. Rayos, señorita. Bueno, para todas las gentes, bueno, para todos los nuevos suscriptores que no lo conocen, él es Candy, tiene su canal Candy Vlogs, pero casi no sube videos el guachi. No. ¿De veras por qué no sube videos? Porque estamos en una, ahorita en una obra de mi hermana, que estamos haciendo una casa de mi hermana, y ando medio... Sí, es cabrado, ¿verdad que sí? Pero es lo uso conmigo todo el tiempo. Pues a veces hay un día que me da la patatusa, ¿verdad que sí? ¿Y te pega por grabar? Sí. Mira, ustedes están haciendo atole allá en su casa, ¿verdad que sí? De hecho, están haciendo esto allá. Pero eso no quise grabar allá. ¿Por qué? De hecho, una vuelta, pues están grabando allá. Y le digo que ahorita que estábamos allá, porque acabé mi turno de venir y me senté un rato, estábamos almorzando y acabé de almorzar. Y miré, estaba viendo un video donde estaba haciendo un molito con tamales. Oh, sí, pero ya tenías como 4 meses que no grababas, creo. Casi no grababa, pues, el guacho. No. ¿Y cómo te va tu vida de casado, Paquito? La pregunta es ahora para Paquito, ¿verdad que sí? Todos queremos saber cómo es tu vida de casado. Ya de tantos años que estuviste soltero, déjame decirle. Ya cómo te sientes ya amarrado a la justicia del amor. Pues... muy buena pregunta. Porque, déjame decirte, se cayó una muchacha muy bonita. Y... ¿Qué? ¿Yo también estoy bonito? Tengo una muchacha con un buen sentido del humor. Todo el tiempo está sonriente. Todo el tiempo positiva, energía positiva. Energía positiva todo el tiempo. Pero tú estás como... Pues así no son todos los hombres, ¿sabes? No, es como... te mereces... Pues todo el tiempo los hombres son... te energía pues negativa. Pero tú eres hombre. No, yo soy por energía positiva, déjame decirte. Pero eres hombre. No, soy mitad y mitad. Déjame decirte. Pero tú, ¿cómo te sientes? Pues desde que me junté no es fácil.
Sí, es bonito. Pero no es fácil. Pero no, no es fácil porque, como en mi caso, que yo soy músico, que estaba más acostumbrado a salir, pues ya no es lo mismo. Pues déjame decirte, pues uno dice que no es lo mismo porque ahí vienen las responsabilidades. Pues sí, porque era antes, cuando me iba a tocar, pues me iba y me quedaba allá, o sea, no me preocupaba. Ahora no, tengo que llegar a la casa. Oh, y gran saludos a Uri. Oh my God, a Uri, porque... Guamas. Pero Uri tiene novia. Yo sé la pre... Pero él tiene novia. ¿Y? No te corresponde. Yo respeto, mira, yo respeto a mi amiga la pre, déjame decirte. Pero no a Uri. ¿Qué? Siempre que pasas, te andas acabando. ¡Uri! No respetas a la pre, a su ¿cómo madre, que no? Pero él no. Déjame decirte, es el... Contá, chico, contá, pues, contá, soltá la verdad. Yo me voy a ir mejor para aquí. ¡Vete, no! Es lo que estás haciendo crecer, mira. ¡Mira! ¡Vete! ¿Qué pasa? Es porque ya estás... ¿Y cuál? Dame. Tan pronto, ya me estoy haciendo gruñón ya. ¿Dónde? Ya me estoy haciendo gruñón. No. ¿A poco crees que estoy cambiando últimamente? Mira. En modo, ya, sé sincero. Luz, sí. Estoy cambiando. Porque antes era, perdóname, que sí, no me gustaba la parranda, no te paraba la nalga, para arriba y para abajo. Estabas como yo, ¿verdad que sí? Pues en dos lugares luego, ¡ay! Y ahora es puro... pues sí, ya puro... Abrázame, pues. Abrázame. Pero sí. Ella es mi tía Candy. Las personas cambian cuando casan, ¿en verdad? No, no estoy cambiando. Sí. Porque ya no, ya no eres alcohólico. Dame chicho. No, ya no eres alcohólico, ya no. Abro, no era. Ya no eres. No era alcohólico. Sí, eres alcohólico. ¿Tú eres alcohólico? Te gustaba la parranda. Pero no tomaba tanto. Pues, mira, déjame decirte, yo ya llevo como 3 meses que no consumo alcohol. Porque, mira qué gordota me estoy poniendo. No se me llena la cámara. Mira qué gordota me estoy poniendo. Te agarra tú por ahí. Hazle como las mujeres para ir. Y así funciona. Flaco. Gorda. Oh, sí, cierra. Flaco. Gorda. Mejor flaco. ¿Qué estás haciendo? Es porque estoy haciendo crecer, un poquito de crecer. Es porque tengo que limpiar la casa. Es porque... Te ves bien sexy. Déjame decir. Cali, si hubieras sido vieja. ¿Tuvieras juntado o casado? No. ¿Tuvieras guaches? Es porque déjame decirte una cosa. Mejor soltera. ¿Cuál es tu nombre artístico de mujer? María. ¿Por qué María? Porque Mary Go Round antes. Sí, pues. A ver, cuéntame la historia. Sí, porque ¿sabían que diciendo... Candy tiene su nombre de mujer que se llama María? Él te puede. Okay, entonces te pueden decir María en los vlogs. Sí. ¿Cómo te gusta más que te diga María o Candy? No importa, déjame decirte. Pero no te molesta que te digan María. ¿Pero por qué María? Porque antes en mis tiempos, déjame decirte, cuando era una niña gordita, ¿verdad que sí? Siempre me gustaba la María. Y pues, Mary go round también. El round and round, past the sweet. ¿Y era María? ¿Dónde? No, pero, me refiero de que... Ah, porque tú antes te pintabas de mujer, sí, cierto. Pues todavía me pinto. Pero ya no te vistes como antes, hasta pones tus vestidos no. Y tus pelucas. Oh, sí. Sí, lo haces, pero te encierras. Cuando estabas en el... el mundo de la libertad ahora en estos tiempos ya ha cambiado. Aquí en México. Aquí en México hay mucho racismo. Mucho racismo, machismo, sí. Él antes estaba en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya viviendo? 4 años aquí. Él antes vivía allá en Estados Unidos. Pues, tú descansas todo tu vida allá, Baxi. Y él allá pues se vestía bien de mujer y todo. Y por lo que cuenta, sí que estaba guapa. Y
Pues... que estaba guapa, ¿eh? Aquí, llegó aquí, se requemó el sol, se puso un trancazo en la moto. Muchos trancazos. Muchos trancazos. No, hombre, aquí, mira, aquí en México, la neta, más que nada aquí, lo que es la parte de Guerrero, uno se acaba, pero así te acabas, créanme. Sí, una madre. Él cuando llegó, también estaba bien blanco, intentando tener su piel bien, se mira amarillo, pues, sin su... Bien requemado. Sí, también requemado. Pero sí, en verdad, estaba bien blanco. Se miraba hasta hermoso. Pero te ya no. No, ya no. O te ya parece un hombre casado con 5 guaches. De veras, Candy, si a ti no te hubiera gustado tener guaches. Oh, sí. 2 niñas. No guaches, niñas. Porque las mujeres son más entendibles. Los hombres son como... más brutos. Brusos. Y pues yo he leído muchos que las mujeres no se ofrenden de tener 2 papás. Y los hombres sí, les pega más vergüenza. Y luego ahí va el bully, todo es que tienen 2 papás y todo eso. Pero está bien como quieran. ¿Qué clase tenga yo, niño o niña? Una niña. ¿Qué quieres, que voy a tener una niña o un niño? Una niña primero. ¿Crees que ya tengo una? Sí. ¿Crees que ya venga en camino? No sé, no, porque déjame decirte, yo pienso que el complazo de estar juntos con una pareja son como 3 años y luego más allá pensar en tener hijos, porque los niños no son lo más, es fácil tenerlos, pero mantenerlos está cabrón. Cuesta hacerlos también. No, no sé, no. Un trepón y ya. Pues sí. Pero mira, luego son los gastos de los pañales, el gasto del doctor, el gasto que si se enferma, el gasto de la ropita, el gasto de todo y todo. Y luego el gasto que tienes que comer tú, y luego el gasto de comer la mujer. Y luego, ay, que se enfermó la mujer, ay, que luego me enfermé yo. Pues ya, yo creo en mi punto de vista, de tener ya vas a tener que tener un dinero guardadito para decir ya estoy listo para tener una familia, porque ya tengo algo para sostenerlos. Vaya, piensas bien. ¿Así? ¿Cómo ven? Pienso bien el guachi, ¿quién lo viera? ¿Quién eres tú? Señor Candy Maduro. María Antoinette Legend. Creo piensas mejor cuando te vas a llamar María. Creo cuando te llamas María piensas mejor, tienes buenos pensamientos. Cuando tienes nombre de Cándido, no, hombre, es una cosa fea, gallo. Tú, no, no, no. Es una Lady Gaga. Amigos, sí. él fue Candy. Y aquí andamos con Paquito también. Vinimos. Vas a darle una visita. Vine a visitarlo porque ya tenía rato que no lo miraba. Ahorita voy a ir. Una vez al año. ¿Qué? Tú te lo pasas. Pero como quiera. ¿Verdad que sí? A ver, ¿para cuándo Paquito los va a invitar a su boda? Paquito. Sí, es cierto. Y hablando de eso, Paquito, ¿para cuándo va a ser la decisión que tú digas, ya me voy a casar? Pues ya juntado ya estás. Ay, caray. Pues dicen que uno a veces se casa por las 3 leyes. Ah, caray. Sí, hay 3 leyes. Pues uno no se puede decir la maldición, ¿verdad que sí? Y luego, por el civil y la iglesia. La maldición. Ay, eso okay. Como, ajá. Pues, ¿para cuándo? Era que sí, es la pregunta más buena que uno tenemos la duda. ¿Va a ser madrina? ¡Ay, chulo! ¿Te gustaría ser madrina? Pero que me digan madrina. Y te voy a decir madrina. Pero ya me cansé que ya me digan padrino, puro padrino. Y pues, yo no quiero ser padrino. Pero yo te voy a decir madrina. Okay. Yo sí te voy a decir madrina. Okay. Pero ¿para cuándo tienen decidido? Ay. Es una buena pregunta para Paquito. Y... pregúntale a Yaris. Ella sabe. No, sí. Porque la decisión es entre 2. Le voy a preguntar y ya después te mando un WhatsApp. Mira, los comentarios, déjame decirte, no se olviden de comentar a Paquito, ¿verdad que sí? Porque esa es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Señor. Porque hasta yo, déjame decirte. Ahora sí, porque... Me gusta cuando me abrazas. Ay, ahí está. ¡Ah! Oh, sí, mira, te agarré el panal, ¿no? Ay, güey, me bajó mi móvil. Ahí no se olviden a mirar a Kenny Blog y aquí a Paquito. Pero como quiera, ahí para la próxima. ¡Vale, Paquito! ¡Bye!
Amigo Azul es Candy, vine a presentárselos porque hay muchos que no lo conocen. Ya tenía rato que no grababa con él. Espero que les haya caído bien, ya saben. Digan si les gustó que yo viniera a grabar con él. Y si no les gustó, pues también díganme. Recuerden, él es mi tío, medio tío, él es homosexual, no se ofenda. Yo, a mí no me molesta absolutamente para nada. O sea, es mi tío y lo quiero. Y pues, me gusta cómo es el guache. Y pues ya que estoy aquí un rato, pues voy un rato para la casa. Porque recuerden que Doña Berta está haciendo atole y pues tengo que ayudarles a menear. Aparte tengo que ir con Yaris para ver cómo está Yaris también. Era una pasadita rápido estar aquí, así que no sé si voy a seguir grabando más o allá en la casa o con Yaris. Así que vámonos. ¡Candy! ¡Ahí estamos, papá! Okay, hijo. Bye. Hola, mi amor. No es video. Es un vlog. ¿Qué digo? Antes le buena el pollo. Miren cómo Yaris. Como Yaris sí me quiere. Miren. Ya tiene sus trastes. Ahí está una de las. ¿Cómo se llama el sartén, hijo? Uno de los sartenes que mi madre le regaló. Van a creer que a esta mujer le gusta cocinar aquí. Hay veces que nos pueden aclarar la tienda y pues por derecho. Pues tenemos que comer allá. Bueno, nos toca comer allá. Porque estamos cuidando la tienda y es parte del trabajo. Pero no. El mero le gusta cocinar aquí. Y le digo algo, siento está bonito que ella cocina aquí porque son sus cosas. Mi amor, a ver, ¿por qué te gusta cocinar más aquí que allá abajo, que en la tienda? Aquí nadie me perturba. ¿Y allá quién te perturba allá? A mí, en lo personal, es lo que no me gusta de la tienda. Está padre estar allá, pero como está por un lado de la carretera, hay muchos carros que están pasando y en verdad hacen mucho, pero mucho ruido. Por ese lado estoy bien, pero bien de acuerdo contigo. ¿Y ahorita qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás guisando? A ver, estos son frijolitos y quesadillas. Ellos le llaman empanadas o quesadillas. Empanadas de pollo. Uh-huh. Por ahí me dijeron un comentario que no está bien que tenga el tanque ahí, pero miren, está bien sellado, nomás quiero que se acabe para instalarlo allá arriba. Así que primeramente Dios, ¿qué tanto te dura el tanque, ma? No sé. Ya duró harto, ¿ah? Como el mes casi. Como un mes ya ha durado ya. Así que en cualquier rato lo voy a cambiar a verlo, estará allá arriba, así que lo que es el tanque y la televisión voy a tener que cambiarlos de lugar. Gracias por los comentarios, por los mensajes que me han mandado en privado, en Instagram, en el YouTube, que cómo debería de poner las cosas para que no se me jodan. En verdad, se los agradezco de todo corazón. En verdad, muchísimas gracias por comentar. Mientras tanto, ahorita vamos a comer. Ya son como las 2 de la tarde, o 3, ¿no? Doña Berta anda con lo de la tola allá abajo y pues, bueno, nosotros... Es lo bueno de tener las cositas aparte, que pues vivimos aparte nosotros. La neta, les decía que en verdad qué padre se siente tener uno sus propias cosas. Porque pues está bien, es lo mejor que puede ser uno. Todavía quiero, pues algún día tengo, bueno, primeramente Dios, si todo sale bien, quiero hacerme una casita, ya que está en la casa de mis padres. Está bien chido porque pues ahora sí, como le llamamos más suave, claro, que pues tengo el trabajo yo acá aparte, lo que son las ventas y todo. Por cierto, me han mandado mensajes en el YouTube de que quieren saber de lo de los shampoos. Ahí abajo en la descripción les pongo el link de mi Instagram. Mándenme mensajes ahí porque ahí es donde les contesto más rápido. Así que si algún interesado, ya saben, mándenme un mensaje a mi Instagram o al Facebook. Ahí de volada les contesto porque es a lo que me meto un poquito más. Y pues, aprovechando que estoy aquí, pues quiero mandar un saludo muy especial para varias personas. Primero quiero mandarle un saludo a Margarita Aranda, mi chula. Un saludo hasta donde quiera que estés. Muchísimas gracias por lo que has hecho por nosotros. Te mando un fuerte abrazo, un saludo de parte mía y de mi chula que está allá, va a estar un poquito ocupada, y de parte de mi familia. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para Margarita Aranda. Y para hoy, este día, que el video se va a subir hoy, este día que es día viernes. ¿Hoy es jueves, verdad que sí? Jueves. Mañana va a ser viernes, el video se va a subir, que es mañana, que para ustedes sería hoy viernes.
Un fuerte, un saludo muy chido, un saludo muy perrón acá para el Mosquito que está cumpliendo años hoy, el día viernes. Así que Mosquito, felicidades papá, espero que te la pases de lo mejor este día. Ponte una ultra mega peda, como si fuera festejo de santo de 3 días. Que pierdas hasta la conciencia, papá, en verdad. Muchísimas felicidades y que cumplas muchos años más de vida. Y pues yo voy a festejar contigo desde que está allá, así que tú festeja allá porque yo no puedo ir para allá, ni ella. Malay estuviéramos contigo, pero no se puede. Margarita, chula, un saludo. Mosquito, felicidades, papá. Pórtate mal, cuídate bien. Dios te bendiga. Mientras tanto, ahorita vamos a comer porque me acaba de hablar el suegro. Dice que vayamos a la casa ya de los suegros. Bueno, me mandó un mensaje y quiere que vayamos que porque vamos a comer unos chepos. Y pues que vamos. Tamales de elote. Sí, tamales de elote. Es lo mismo, chepos o tamales de elote. Aquí le hicimos aquí los chepos a los tamales de elote. Así que pues, no sé, de veras, vamos a comer aquí lo mía. ¿Sabes? Me mandó un mensaje tu papá, dice que llevemos ganas de comer. ¿Una pregunta es que pues no, tú tampoco los tapones del otro. Dado. No te le voy a preguntar porque imagínense, ahorita vamos a comer aquí. ¿Qué no hace que ahí no haya mucho espacio? Yo sabes que soy de tu 8 cilindros. ¿Van a creer que esta mujer, así como la miran, inocente, que no rompe ni un plato, come más que yo? Ay, ¿qué será? Depende a ver. De algunas comidas, no todas. Sean muy la mera verdad, yo sé que no me lo van a creer, pero Yaris en verdad come más que yo. Yo me como normalmente, a ver, la neta. 4 tortillas, yo también me como 3 o 4 de tortillas. No, hay comidas. Tortillas, hay comida sí, mero comida. La comida mero ella come más que yo. Depende, yo me quedé, comida. Pero casi siempre, mija. Depende qué comida. ¿Pero come más que yo, sí o no? Pero tú eres más... Sí, soy más juzguero. A lo que ella se refiere es que me gusta como más chacharear, así, más juzguear. Pero ella en la comida... Tú también eres bien juzguera. Pero yo lo que más juzgueo son como pastel, gelatina, nieve, cereal. Es lo que dice también, ¿verdad? Claro. Primeramente Dios, si me lo permite, primeramente Dios, el lunes vamos a empezar a hacer ejercicio. Porque las lonjas en verdad se nos están yendo muy... fuera de control, así que primeramente Dios sabe si para qué lunes empezamos a hacer ejercicio, porque esta mujer y yo en verdad nos estamos dando vuelo con la comida. ¿Sabes qué me estaban diciendo en los comentarios de un video que subí apenas? Que desde que tú saliste en los videos ya la gente, y el canal se hizo más interesante. ¿Qué? ¿Ya tienes tu propio público que te quieren? Ya les pasan mandando mensajes en Instagram de que ya eres acá y consejos y todo, y pues les mira, esta guacha sí les contesta, también ella les contesta también de volada. Nomás que el único detalle que ella no tiene celular, le dije que le compre uno y no quiere que le pues, porque era 200,000 veces. Le paso diciendo y le digo, es como yo me voy a las tocadas y necesito reportarme con ella. Ahí y le digo, sale Bibi. Pero eso es ella. ¿Pero y qué? Ahí pasamos. ¿Pero tú no quieres o no? No. En verdad, le paso rogando que le compre un celular. Se lo saco a pago, si no, mero, no quiere que le compre un celular. ¿Sabes qué me estaban diciendo? Que te compre una lavadora para que no laves a mano. Bueno, pues si no lo sabían, tenemos 2 lavadoras y pues comprar una tercera lavadora como que... Es que la ropa se maltrata, hay ropa que no es para lavar sin lavadora. Mero no le gusta ya lavar a... Bueno, lo que es su ropa delicada, sea como sea, pero una lavadora sí te la maltrata. Dicen que no, pero ¿sí te la maltrata o no? Sí. ¿Por más buena que sea la lavadora? Es que depende, pues, la ropa. Aparte porque está bien cara. Ya ven que la plancha de mi madre salió bien cara aquí. Es que lo que tiene aquí México es que las cosas están muy, pero muy caras aquí. Por buenas que sean, si nomás esa plancha. Dice mi madre que hubiera preferido mejor comprar a Estados Unidos, sino aquí. Porque allá sale mucho más barato. Y pues aquí lo que tiene es que las cosas aquí sí están muy, pero muy caras. Pero pues tenemos 2 lavadoras, ya no ocupamos otra. Pues nomás lavamos una vez a la semana. Cuidado, pero se va a acabar. ¿Cuál? ¿Le bajaste el volumen o no? Sí, así que pues son 2 lavadoras que tenemos, no ocupamos otra. Y le digo, le quiero comprar un celular porque necesito reportarme con ella, pero no quiere. Así que pues les digo algo como hace rato estábamos con Candy. Esta nueva vida que tengo de juntado, casado, como sea que le llamen, sí es un poquito más difícil porque tengo que respetar las decisiones de ella. Y pues hay veces que yo digo, no, es que te quiero comprar eso. Pero ya, llevo más de un mes ahorita, o llevo un mes,
Y en todo este tiempo he estado aprendiendo que una, tengo que ayudarla en los trabajos, y dos, tengo que respetar sus decisiones de ella, claro, mientras sea para un bien. Y pues hasta ahorita no me puedo quejar con ella, porque sí es buena mujer, la neta, sí es buena mujer. Así que no me puedo quejar, aparte de que pues está bonita la guacha. Aunque ella dice que no, que está fea, pero yo digo que sí está bonita. Y pues amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por estar una vez más conmigo en nuestros videos, aquí con mi chula, conmigo, y hace ratito que estábamos con Candy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, muchísimas gracias, que vamos aumentando en las vistas, en los suscriptores, en verdad vamos muy bien, y pues es muy buena noticia. No se les olvide compartir, comentar, poner su like y suscribirse para que para la próxima que suba otro video les parezca ahí. Mientras tanto, es todo por hoy. Gracias una vez más. Dios me los bendiga. Pórtense mal, cuídense bien. Y nos vemos en el próximo video de Paquito Vlogs. Bye, bye.